sé, lo sé. Quedé en que iba al médico y que salía y que os contaba. Pero otra vez que salí del médico y yo qué sé, es que salgo muy rayada y entonces tampoco tenía ganas de coger la cámara. Pero ahora estoy en un momento en el que he decidido que se lo voy a decir a los niños. Y entonces, pues digo, bueno, antes de decírselo a los niños, lo quería grabar para que lo vieseis, a ver cómo reaccionan. Hugo es el único que ya lo sabe porque un momento de bajón, pues se lo conté. Y el resto, pues no lo saben. Aunque Víctor, yo creo que Hugo en algún momento ha alargado algo y yo creo que como que casi que lo sabe. Pero yo no le he dicho nada y le he dicho que eso es mentira. Entonces, ¿en qué situación estoy ahora mismo? Estoy en la semana 9 y pico, casi 10. Bueno, no, 10, semana 10. Perdón. Entonces, dentro de 2 semanas me van a hacer la eco 12. En la última revisión todo salió bien, el bebé estaba acorde al peso que tenía que estar, al tamaño, está todo estupendamente. Sigo teniendo el mismo hematoma, ya no sé si lo he contado o no lo he contado, la verdad. A ver, el motivo por el que tuve una amenaza de aborto es porque, digamos que la placenta se desprende un poquito, queda ahí como una especie de bolsa de sangre, que a veces pues echarla, otras veces no, y supone que con el tiempo se cura porque se reabsorbe y ya está. Entonces me recetaron progesterona, que me tengo que poner todas las noches para que se fije bien y se quede bien implantado, e incluso llevo unos días en los que estuve incluso manchando marrón, pero bueno, como me dijo la gine, no te preocupes que no pasa absolutamente nada, fueron 2 o 3 días y enseguida paró, y no era nada importante, la verdad. Entonces, la última revisión, el hematoma sigue exactamente igual, ni ha crecido, ni tampoco se ha hecho más pequeño. Entonces yo sigo un poco como... Pero bueno, mi tripa, pues mira, vale. Esta es la tripa que tengo ahora mismo. Y nada, me hicieron también una analítica, todo está bien. Yo pensé que tenía hipotiroidismo, pero nada de nada. Le dije que porque estaba tan cansada y me dijeron que probablemente era pues simplemente por la progesterona. Así que nada, ahora solo me queda esperar a la semana 12, ir a ver que está todo bien. Lo que pasa es que no me han dado cita donde yo suelo ir a hacerme la eco, que es en el de las tablas, en el HM de las tablas, que es donde tienen un ecógrafo bastante potente. Entonces, todo muy nítido y me suelen decir el sexo. Pero en el de Montepríncipe, no sé, como me vuelva a tocar la sala en la que me tocó una vez, me quedo sin saber el sexo hasta más adelante. En cuyo caso me plantearé si irme a hacer una eco 4D, porque la verdad que no aguanto. No me extrañaría que vayan y me digan que es niño, porque ya sabéis que es lo que mejor se me da a mí hacer. Pero bueno, sabes que siempre esa pequeña esperanza pues siempre queda. Aunque claro, por supuesto que os imagináis que lo que más me apetece es tener una niña, pues tener una hermana por ahorita. Pero bueno, yo me doy por contenta y satisfecha teniendo una, por lo menos una. Si me llego a quedar sin ninguna, siempre me hubiese quedado con la espinita. Y bueno, voy a bajar, a ver cómo reaccionan los niños. A ver, chicos, que yo creo que papá tiene algo que contaros. ¿Yo? No, no. Prestad atención que mamá quiere deciros algo. Chicos, os voy a contar una cosa muy importante. Víctor, escuchad a mamá. Quiero contaros que vais a tener otro hermanito. O hermanita. Yo no lo sabía. ¿Qué os parece? Laura, ¿qué te parece, Héctor? ¿Cómo? ¡Laura! ¡Vamos a tener 9 hermanos! Chico, o por lo menos yo, bueno, no en todos. 8 hermanos y ¡no! 8. Bueno, 8. Sí. ¿Pero qué os parece? ¿Dónde está el bebé? En tu tripa. En mi tripa. Pero es en serio. Que sí, es en serio. Sí, sí. ¿Es en serio? ¿Y no se habéis enterado? ¿Sabéis en qué mes van a hacer? ¿Una hermanita vas a tener? ¿Un hermanito? ¡Voy a tener 9 hermanos! ¿Sabéis en qué? Chicos, ¿sabéis cuándo van a hacer? ¿Cuándo? ¡En el mes de mayo! Oye, chicos, ¿estáis contentos o no? ¡Sí! ¿Pero qué día? Ah, es una sorpresa. ¿El día del parto cuándo va a ser? A
Bueno, de momento igual en 2 semanas nos dicen si es niño o niña. Laura, ¿qué quieres? ¿Un niño o una niña? Héctor, ¿tú qué quieres? Bueno, pues ya habéis visto la reacción de los niños cuando se enteraron. Y bueno, hoy es día 28 de octubre. A ver, yo todos estos días he seguido con progesterona, ¿vale? Que ayuda a que se implante y por tanto que se quede bien fijado, porque siempre, como sigo con el hematoma, pues hay ese riesgo de que se pueda pues desprender. A estas alturas estamos en la semana 11. El lunes que viene tengo la eco 12 y yo, a ver, todavía estoy un poco intranquila porque ya he dicho que los anteriores embarazos, los que no he perdido, pues más o menos a esta altura yo no tenía hematomas ni tenía nada por el estilo y bueno, que iba todo bien. Pero como está eso ahí, pues yo sigo todavía pues con la cosa de si va a seguir todo bien, si no, si voy a tener una sorpresa de momento. He tenido sangrados de implantación, no son sangrados rojos, sabéis, yo no sé, la gente que haya estado embarazada sabe cómo va esto, puede ser marrón, rosa clarito o rojo. Bueno, yo he tenido marrón, que es como de la implantación, pero me dijo la ginecóloga que no pasaba nada, que con marrón que no pasaba nada. Pero ya es verdad que hace días ya que no tengo nada de eso y por tanto yo espero que mañana cuando vaya, mañana lo perdono, el lunes, que me digan que está todo bien. O sea, como llegue, además ayer lo acabo de publicar, estáis todos esperando a que publique el vídeo, ahora lo voy a subir, es un vídeo cortito, pero es verdad que mucha gente se quedó con la cosa de qué ha pasado. Estoy muy nerviosa, es que no quiero dar nada por sentado de que va todo bien. Lo que pasa es que, ¿por qué lo he publicado? Bueno, pues porque mucha gente en mi entorno ya se me veía la tripa y bueno, pues porque si lo pierdo también lo voy a contar, entonces ya me da igual decirlo. Estoy 11 semanas y de verdad que espero que no pase nada, pero bueno, hasta que no nazca, puede pasar en cualquier momento. Y por una parte cruzando los dedos también, porque nos gustaría que fuese una niña, pero bueno, yo tengo más en la cabeza que eso. Niño, de hecho ya tenemos, ahora Chuchi me está diciendo varios nombres, ya os diré, lo tenga un poquito más claro. Pero bueno, ya a estas alturas, después de 6 niños, tampoco tengo yo muchas esperanzas de que vaya a tener otra niña. Yo creo que Laura ha sido como casi un milagro. Y tampoco sé si el lunes me lo van a decir o no. Así que nada, bueno, pues nada, voy a dejar aquí este vídeo. Y cuando vaya a la ECO 12, pues os cuento a ver qué tal. Y os voy enseñando el tamaño de la tripa y demás, porque aunque parezca que son 11 semanas y que no hay, lo cierto es que yo ya tengo tripa. Porque claro, estoy tan dada de sí ya que ya tengo tripa. O sea, que es que de hecho, el otro día lamentablemente falleció mi abuelo y estábamos en el velatorio y sin yo decir nada, la gente ya, pues todo el mundo empezó a decir anda, pues están esperando otro, o sea, es que se nota. Bueno, pues nada, que os mando un beso muy grande, que espero que me sigáis en este proceso, que nos acompañéis, que os alegréis también con nosotros de todo lo que vaya sucediendo, si son cosas buenas, por supuesto, si son cosas malas, pues espero que, no sé, que, bueno, no es que tenga que esperar nada, pero la otra vez fuisteis súper amables todos conmigo, me disteis muchísimos ánimos y sé que en este caso pues que tampoco me fallaríais. Que puede haber gente que si pasa algo malo se puede alegrar, pues como siempre, pero bueno, eso está ahí. Y nada más. Que pues eso, que si no os habéis suscrito todavía al canal, pues que os suscribáis, darle al like, comentad, aunque ahora ya no se publican los comentarios directamente porque sinceramente ha llegado un momento en el que he sentido que necesitaba ya que cualquiera aquí parece que puede soltar lo que le dé la gana y yo publico también comentarios que igual no son a mi favor, pero todo dentro de unos mínimos de educación, ¿vale? Pero los voy publicando, los voy leyendo y los voy publicando. Y nada, que os mando un beso muy grande y muchísimas gracias por estar ahí.